Buenos días. Hoy nos vamos de ruta a Chilches, el primer pueblo que no es de montaña. Estamos justo al lado del mar, así que no os voy a hablar de altura sobre el mar y cosas así. Estamos llegando ya al pueblo. Lo que sí que os voy a contar es que Chilches ya no es un pueblo muy muy pequeñito. Con casi 3.000 habitantes es un pueblo ya bastante grande, pero también hay cosas interesantes de ver aquí. Bueno, pues como os decía, esta vez nos quedamos por la costa. Lo malo de eso es que, claro, si subes en la montaña hay curvas. Aquí está, pues, o bien coges la autovía o bien la Nacional 340, que es todo líneas rectas. Pero bueno, es lo que hay. Chilches está a unos 30 kilómetros de Castellón y a unos 50 kilómetros de Valencia. Me aparcamos y os dejaré con Lucía, que os explique pues lo que podamos ver en Chilches. Buenos días. Empezamos con la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, dedicada a la Asunción de Santa María. De estilo neoclásico, conserva en buen estado su primitiva construcción. La iglesia de Chilches es actualmente la única iglesia de España domotizada, puesto que se instaló un sistema domótico capaz de controlar más de 40 puntos de luz y 12 toques de campana, así como la detección de presencia. Font de la Unión, situada en la Plaza de España, es uno de los elementos más representativos del pueblo, que fue la primera fuente en abastecer de agua potable a sus habitantes en 1916, siendo reconstruida en 1986. Detrás de la misma iglesia se encuentra la necrópolis cristiana de Chilches, que nos adentra en el pasado de la población. Se descubrieron inhumaciones datadas de los siglos XIII y XVIII, destacando la aparición de 6 estelas discoidales. Estuve buscando la oficina de Turistinfo. Mira, aquí pone que hay otra. Vamos a ver a esta. Pues estuve buscando la oficina de Turistinfo para preguntar a ver si podemos entrar en la iglesia. ¿Dónde está? Es la oficina. Te pone una placa de oficina de Turistinfo para abajo. Vas toda la calle para abajo, no está. Muy mal, Chilches, muy mal. Y ahora he visto otra placa, pero tampoco puedo encontrar la oficina. Mira, la placa, Turistinfo para arriba. Vamos para arriba. Y aquí damos con otros carteles que ya el Turistinfo ya no está. No me lo explico, no entiendo, de verdad. Bueno, pues eso, que la iglesia estaba cerrada e intenté localizar un centro de estos, de una oficina de Turistinfo, para preguntar a ver a qué hora abren, si hay que hablar con alguien para que la abran. No hubo manera de encontrar la oficina de Turistinfo, así que nos vamos sin ver la iglesia por dentro, que era lo que más molaba. Pero bueno, ya regresaremos otro día. Bueno, pues me voy de Chilches un poco decepcionado. Pero de todas formas no nos vamos a casa, os tengo una sorpresita. Como estamos en la costa, vamos a ver la playa de Chilches. Os hablo un poco más adelante cuando lleguemos a la playa. Bueno, gente, ya hemos llegado.
principal atractivo turístico en la playa de Chilches es la existencia de un mirador que se adentra hacia el mar y permite excepcionales vistas. Encantada, Chilches. Con estas vistas de la montaña dejamos atrás la playa de Chilches y también finalizamos nuestro capítulo de hoy. Espero que os haya gustado a pesar de no haber podido entrar a la iglesia. La próxima lo haremos mejor. Ya nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.